Bueno, pero cuéntanos, ¿qué va a pasar ahora contigo? ¿Cuáles son los próximos planes? ¿Te vas a vivir afuera? ¿Qué es lo que va a pasar con Maicelo? Como le dijo acá mi compadre, tengo que mirar para meter puñete, llamo para que me den la visa y poder prepararme, ¿no? Y tener un título. Agarras tus chivas y te vas. Saco la cola en Juan, compadre. Estoy de más. Pero se extraña Perú, ¿no? Cuando sí, se extraña mucho, pero son las cosas que uno tiene que tomar para poder. Son sacrificios que uno tiene que hacer. Sí, porque tienes que ser fuerte, además, porque habrás escuchado que en otros deportes dicen que los peruanos se van y regresan porque extrañan hasta el gatito. O sea, yo te cuento algo, yo conozco mucha gente que está aquí y dice, ah, yo me quiero ir porque quiero triunfar. Llegan allá, tienen una semana y ya están llorando y se regresan porque no tienen corazón fuerte. Hay que tomar decisiones fuertes para hacer esas cosas, no es fácil. Para mí no es fácil, pero yo sé lo que quiero y por eso me estoy enfocando en eso. Y la vida del deportista es corta además. Exacto, así que hay que hacer la moneda solita porque después... Después ya. No ya, y cuando nada. Te retires del boxeo, ¿has pensado qué vas a hacer? Estaba aprendiendo el gimnasio para los muchachos y también para ganar dinero también, pero a mucha gente meterla ahí para que también, ¿no? ¿Muchos gimnasios? No, me gusta mucho lo de la ropa también. Hasta ahora esas dos cosas son las que me gustan mucho. El bailecito, porque chorarte, tú sepas, para chavalarlo acá mi compadre. Porque también es un... Claro, también es bueno bailar, ¿no? Bailecito no, pero si quieres vamos a bailar por ahí, tú sabes. Y tú sabes. Claro. ¿Y el canto? ¿Cómo te va con el canto? No pasa nada. No. Acá lo... ¿Entre bailar y cantar? No, ya bailo, pegados. Baila nomás. Claro, hasta abajo. Uy, ¿y cuál es tu género favorito? Me gusta mucho el reggaetón, el rap, la salsa. Y tienes pinta además de reggaetón. Sí. Además es una de las características cuando tú entras al ring, entras pues claro, bailando. Claro. Es tu peculiaridad. Tú eres feliz, ¿no? Siempre. Hasta en los momentos difíciles hay que siempre sonreír para que te vaya bien. ¿Alguna vez te has sentido disminuido? No, jamás. ¿Alicaído? No, ¿de qué? Yo tengo mis dos brazos, mis dos piernas, estoy más fuerte como quiera, así que por qué carajo. Y por ejemplo, cuando entras y tienes el rival, el oponente. Yo lo mido. Lo bajas en Juan, como dices tú. Yo lo mido y le digo, ¿para qué te metiste? Este es para hombre. Y él ya sabe, ya. Lo trabajas psicológicamente. Lo chambeo, pero hay que chambearlo. Claro, lo chambeas, claro. Hay que chambearlo. Es verdad. Así, ¿te han dado o no te han dado? También me ha caído, pero yo digo, ¿esto qué? Este es todo lo que puedes dar. Así hay que trabajarlo. Te cae, te duele, pues tienes que estar loco. Sí, Juan. ¿Cómo controlas la rabia, la furia porque cuando pierdes un encuentro? No, es que a veces yo no he perdido. Estamos con la bendición todavía. Ni una sola, todavía, ¿no? Invicto. Estamos invictos, sí. Eres un ídolo. Bueno, la gente ya que sigue mis peleas, ya sabe, siempre voy a mantenerme firme en las peleas, siempre voy a golpear con todo, siempre voy a buscar que aniquilar. A mí me gusta mucho aniquilar. Dejar... ¡Aniquilar! ¡Mira la cara! ¡Aniquilar! Por eso le dicen el depredador. ¡Qué miedo! A mí me gusta mucho dejar al rival en el piso, para que sienta el poder de un peruano. ¿Alguna vez te has ganado anticuerpos por tu forma de ser, crees? Sí, yo creo que sí, pero a mí no me importa. A la gente que le gusta, que un peruano gane o que un peruano pierda, si estamos acá en el Perú, tiene que sacar cara por su patria. Yo cuando veo ganar un partido de fútbol, por ejemplo, no importa cómo ganaron, así sea 1-0, pero fue 1-0, ¿entiendes? Mm. Entonces yo lo que siempre busco es ganar. ¿Y con tu esposa cómo eres? ¿Así de rudo? No, porque eso es un combate, uno tiene que sacar las fuerzas de todos lados, pero en la casa con mi cachorro, con mi aliento. Un gatito ahí, con mi mujer, un gatito claro, mimoso ahí. Claro, me gusta hacer acariciar. Como suela. Claro, ahí cambia toda la historia. Ahí es otra cosa, pe. Ahí déjame piola, porque a mí me gusta ser muy cariñoso. Qué muy bueno, cariño. Qué lindo. Tú sabes. Gatito. El león se transforma en claro, gatito así en la casa. Es, esas pasan. Y mi hijo, él no se puede quejar, yo lo engrido mucho, es mi bebé. Yo así nomás no le va a nadie eso, pero él es mi bebé. ¿Y sí, sabes cocinar? No, yo no sé cocinar. No sé. Yo sé ir a un restaurante, pagar y comer nomás. Nada más. Pero, nada de cocina. Nada de ahí cocina, no eres bueno. No pasa nada. Pero ahora que te vas a Estados Unidos, tienes causa, allá, ¿cómo no vas a hacer? Allá, cuando estoy allá, yo te digo algo, ¿sabes qué hago? Allá, wow, allá yo aprendí a hacer algunas cositas, pero me sale feo. Pero ¿Cómo qué? El arroz me sale, parece un engudo. La sopa me sale con el pollo todavía que no está sancochado, pero caballero, pero así no sufro, no sufro solamente en la vaina de que, está lejos, no. También la comida para mí es muy difícil. Claro que sí. Pero además, tú como boxeador, ¿no tienes que mantener, digamos, una buena alimentación? Porque si estás en Estados Unidos y te vas a empezar a recrucear con él. Aparte eres pura fibra, tú. No, yo me imagino que tú te cuidas en tus comidas. No, yo como de todo. ¿Sí? Sí, yo como de todo. Justamente cuando un deportista come todo y entrena lo que yo entreno, tengo que comer. Yo entreno 5 o 4 horas al día, tengo que comer de todo porque mi cuerpo necesita. ¿Todos los días? Todos los días, sí. ¿Cuándo tienes algún día libre? Domingo. ¿Los domingos? Los domingos, sí.
que ya se lo dedicas a la familia. Ese día así... ¿Qué haces en tu momento libre? Porque si no me pongo violento. ¿Pero qué te gusta hacer para relajarte en tus momentos libres? Me gusta ir a la playa, por ejemplo. Qué rico, sí, ¿no? Sí, para estar, tú te sabes. Te relaja. Para no estar así como tú. Para agarrar color. Estoy bronceada, ya. Estás en el pavo, mira. No, pero yo estoy bronceada. Uy, entonces te mueres, señor. Hay que sacarla a esta muchacha. No sale a la calle. Para aprender jergas. Hay que sacarla a la calle, tú sabes. Jonathan. Tú sabes. ¿Qué opinas en este momento de la situación del deporte en el Perú? Porque tú estás en un deporte que, si bien ya estás al punto de ser profesional, sigue siendo amateur. Bueno, yo soy profesional, pero hay deportes amateurs. Hay mucho, por ejemplo, en el ámbito amateur ahorita, no creo que hayan boxeadores amateurs ahorita. El IP no está ayudando mucho ahí, así que pues, un jalón de oreja para ellos, porque creo que ahorita ya no hay... Antes yo ganaba títulos internacionales cuando era amateur, en bolivarianos, sudamericanos, esas cosas. Y ahorita, desde que yo me salí de la selección y mis otros compañeros que están en los Estados Unidos, no he vuelto a escuchar de medallas, ni bolivarianos, ni panamericanos. Eso no es nada bueno, ¿ah? Ni qué sé yo. Desde que yo salí, creo como que ha bajado todo. Es por el poco presupuesto que nos brindan a los deportistas que pasan todas estas cosas. Pero hay ¿ves boxeadores? ¿Ves canteras? No hay boxeadores. Pues, es una promoción. Ahorita son lo que hay, son boxeadores profesionales. Claro, claro. Pero hay boxeo amateur también. Boxeo amateur son los que nos representan en las Olimpiadas, Panamericanos, Sudamericanos, Bolivarianos, todos esos campeonatos, ¿no? Entre otros más, porque hay muchos campeonatos. ¿Pero tú crees que hay cantera? ¿O es cuestión de rescatarla? Pero tiene que invertir, el IP tiene que achorarse, abonar. Suéltala, tú sabes, lasmonedas.com. Claro, está que se echan por su bolsillo y no echan por los chicos. Tiene que achorar, tú sabes. Eres una voz autorizada para eso, porque tú lo has vivido. Yo lo he vivido. Yo dormí 2 días en la playa antes de competir. Como yo iba a dormir en la playa en Brasil, en un campeonato sudamericano. Antes de la competencia no había plata para el hotel. Llegamos un día antes de la competencia y dormimos en la playa. Imagínate, y tenemos que competir al día siguiente. Esas. Y son cosas que han pasado y que, bueno, está en video, está todo así, que por si acaso yo tengo todo. Jonathan, nos ha ganado la hora, ya. Qué la lástima, productora nos dice ya, chao, váyanse. La verdad que yo tenía por preguntarte mil cosas más, pero algo chiquitito ya para cerrar, la gente que te está mirando, bueno, que quisiera practicar el boxeo, ¿qué es lo que se logra formar en todo caso con el boxeo? El boxeo te da personalidad, el boxeo te da fuerza, te da seguridad. A todo aquel chico que quiera practicar boxeo, pues puede ir al Telmo acá abajo en el Callao o al Yaguaraguaca. Están los profesores ahí, Julián Roa, y está el profesor Osvaldo Rojas. Y nada, pues, y otra cosa también, practiquen el deporte que sea, pero siempre practiquen deporte y alejados de las drogas y de la delincuencia, que esas cosas no lo llegan a nada. Aparte, no se hacen daño solamente a ustedes, sino también a su familia, piensen en su mamá. Así es. Si no, yo mismo voy y le meto puñete. La frase con la que terminamos el programa de hoy. Tan dulce con la que acabamos. Ya lo sabe, Chichi, si no haces deporte, puñete. Y a la playa, porque está muy colorada también. Bueno, oye, Jonathan, de verdad un gustazo haber tenido el programa, de verdad, y que continúen los éxitos, que sigas invicto. Siempre. Invicto siempre. Gracias. Ya cuando sea campeón mundial. Esas cosas son cuando sea campeón mundial, ojalá pues que nos invierte un cevichito que se cargue. Mínimo, ¿no? No, mínimo. Que me decían, no, ahorita, te voy a chorar, pero claro que sí, nos quedo para el Callao. Al Callao, que el Callao sí te voy a chorar. Jonathan, de verdad, con cariño. Que continúen los éxitos para ti y para toda tu familia. Bueno, los triunfos para toda mi gente del Callao y para el Perú. Pero la gente del Callao que es mi zona. Listo, Chichi. Nos vamos. Cuídense, amigos. Nos vemos nuevamente. Damos la cola. Aquí en el Enlace Deportivo. Chao. Te apuesto que te va a gustar.